La estepa. Dormir en una tumba. Teniente Nuri, acérquese, se le enfriará. No quedaban panes, usé pita. Ah, está bien. ¿Queda Irán? Sí, en la mesa. Jefe Seifi, mi padre me dio dinero. Compraré un apartamento. Son subsidiados. Es la única manera de comprar uno. Eso espero. ¿De dónde eres? Virus. ¿Por qué comprarás aquí y compra allá? Hoy estás aquí, pero mañana estarás en otro lugar. No te quedes aquí. Es el destino. Los apartamentos cuestan menos aquí. Debería comenzar en otro lugar. Capitán Seifi. Diga. Diablos. ¿Dónde? Ya vamos en camino. Sucedió algo malo. Así comenzaba siempre. El jefe Seifi decía, sucedió algo malo cuando ocurrió un homicidio. Un día le pregunté, jefe, ¿hay algo peor? Hay algo mucho peor que la muerte. Para mí, solo es un hábito por si no encontramos al asesino. Es nuestra responsabilidad. Encontraron el cuerpo de un niño. El niño perdido del que todos hablaban. No sabía mucho. Para mí, todo comenzó con el jefe maldiciendo. Al diablo. Llegué hace 8 meses. El jefe Seifi estaba a cargo del lugar. Por años trabajó en grandes ciudades como Estambul y Ankara. Él fue el primero en hablarme. No sé mucho de política. El que llega se va. Mi asunto son los criminales. ¿Y por qué te llamas Nuri Pamir? Te llamaron así por un soldado. Dije que no. Que era la calle donde solía vivir. Mi padre vio a mi madre allí por primera vez, por eso mi padre me colocó ese nombre. Él dijo, bien por ti. Si eres el hijo de tu padre, entonces tienes personalidad. No estás vacío. Policía. Me sentí cercano a él. Escena del crimen. Es el niño desaparecido, Typhoon Kalaisi. Tan solo tenía 10 años. Ambulancia. Tiene sodomía. Luego lo asesinaron al aplastar su cráneo con una roca. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Murió hace unas 12 horas. Lo dejaron aquí. No es zurdo. Cierto. ¿Hay algo más? Encontré a Serrín bajo sus uñas. Revisemos en las carpinterías y las tiendas de pueblos. ¿Pudo ser una roca en específico? ¿No se le parece a una roca pulida como la de los accesorios?
La verdad no lo había pensado. Investigaré sobre eso. Escena del crimen. ¡Los sirios, jefe! ¡Los sirios! Tranquilo, los atraparemos. Vinieron por la estación. ¿Ha sucedido algo así antes? ¡Son animales! No es un asunto de banderas. Esto es un asesinato. Si grita, lo escucharán y creerán que es verdad. No es sirio, no diga tonterías. ¿Qué dice? Todos lo saben, ¿no? Jamás sucedió antes. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Quién trabaja en el homicidio? ¿Usted? Lo sé porque nací y crecí aquí. ¿De dónde es usted? ¡Oiga, retroceda! ¡Nuri! Cuando los necesitan, son buenos trabajadores. Pero de repente son patriotas. Solo dice tonterías y lo único que hace es mover la mandíbula. ¡Qué idiota! Es un imbécil. Todos son como él. Pensé que el jefe Seifi guardaba silencio porque no me respetaba. Después de conocernos, pensé que le gustaba escuchar. Más tarde descubrí que tampoco era el caso. Tras una extraña coincidencia, supe que no era ninguna de las dos. Vivir aquí es dormir en una tumba. Eso me dijo. Y me lo dijo en la cara. Vivir aquí es dormir en una tumba. Justo cuando estás por sentir algo, justo cuando piensas que podría funcionar, te dice eso. Vivir aquí es dormir en una tumba, dice. ¿Quieres salvarse en Estambul? No tenía dónde ir, jefe. Lo que dijo se grabó en mi mente. Quise venir y conversar con usted. No hay nadie a esta hora. ¿En serio? Seifi llega muy tarde. Su esposa se fue a Ankara. Estamos juntos todos los días en el trabajo, jefe. Pero no va a casa. Luego comprendí que no sabía a quién le hablaba. Moeser empacó sus cosas y se fue. ¿Cómo dices? ¿Lo abandonó? Creo que no se acostumbró a vivir aquí. Los escuché discutir algunas veces. Creo que no volverá. ¿Moeser regresará? Ve adentro, hijo. Anda. Ya. No, teniente. Si el capitán quisiera un traslado, me habría dado la petición a mí. Que quede entre nosotros, ¿sí? Está bien. Gracias. Teniente, los padres del niño vinieron a identificar el cuerpo. Diablos. Infórmelo al capitán Seifi. Teniente, también le informaremos al comisario. Hay personas creando conmoción afuera. Bien, infórmale de todos modos. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Escucha! ¿Sí? ¿Ya encontraron al asesino? Lo haremos, no te preocupes. ¿Descubra la razón por la que sucedió bien? ¿Me escucha? También lo haremos, ¿de acuerdo? ¿Por qué me echan de aquí? Digo algo en nombre de la humanidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Entiendo bien que esté sufriendo. Avíseme si sabe algo del homicidio. Si no, déjenos trabajar. ¿Es familiar? No, ¿importa? ¿Qué quiere? No puede estar aquí si no es un familiar. ¿En serio? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué diablos? ¡Ya sáquelo de aquí, demonios! ¡No tiene poder! ¡Esperan! ¡Váyanse! Oye, te he dicho que no discutas con las personas. Por amor a Dios. ¿Y la familia? No he podido verlos por culpa de esos imbéciles. Mis condolencias. Entiendo que son los padres del niño. ¿Lo identificaron? Firmamos los papeles. De nuevo mis condolencias. La oficina del gobernador no lo ordena. Pero pregunta, temen que haya un alboroto. Quieren saber si es posible retrasar el funeral del niño o hacerlo en secreto. Quiero el cuerpo de mi hijo de inmediato. Por supuesto, el funeral de su hijo también es nuestro. Encontraremos al asesino tan pronto como podamos, calma. Al escuchar el trueno, sabemos que debemos orar.
Por supuesto, por supuesto. Typhoon. Salió de la escuela y desapareció. Los últimos en verlo fueron sus amigos. Si me pregunta, se fue con alguien que conocía. Su casa está a 10 minutos. Nadie supo de él. Todos los medios hablaron de esto. ¿Cree que el padre tiene algo que ver? Da clases en la escuela técnica. Es religioso. No lo creo. Teniente, hubo un arresto. Vengan. ¿Cómo dices? Por el niño asesinado. ¿Y quién es? Un albañil. Afan Kerami, sirio. Vive aquí desde hace 3 meses. Trabaja en una construcción. ¿Algún antecedente? Igual entiendes el español. De todos modos, tenemos un intérprete, tranquilo. Dile. Dice que... Entiendo. Aprendió bien. Bien. Pregúntale dónde vio al niño. ¿Dónde lo viste? Niños. Balón. Campo, fútbol. ¿Dónde? La escuela. ¿Qué hacías allí? Vivo allí, rento, con amigos. ¿Dónde? Karit Min, Almanasilal, Armaniat Kalf, Almudrasat. ¿Has visto las viejas casas armenias detrás de la escuela? ¿Casas armenias? ¿De qué habla? Los turistas vienen a fotografiarlas, las publican en Facebook. Olvídese de Facebook. El niño. ¿Él estaba cerca de allí? Halkan Altifi Kribana. Nem. Sí. ¿Ya conocías a Typhoon Kalaisi? Por favor, pregúntale. No. Nagnu, Deiman Naleabu, Kurat Al-Kadami, Fi Al-Mudrasati, Lakadra Inahun, Yaleabu Nakal, Al-Sabiu Enak, Yadean Galatasaray, Okpiru Kana, Jimbon Afdal. Dijo, siempre jugamos fútbol en el campo de la escuela. Los vimos jugar. Habló con el niño y cuando le dijo que apoyaba a Galatasaray, dijo, Jimbon es mejor. No le dijo nada más. Todos estaban allí. ¿Quiénes? Amigos. ¿Amigos sirios? Sí. También hay uzbekos. Hunek Sabatu as Hasen Herine. Dice que viven 7 personas en la casa. Mis poemas. ¿Son todas sus cosas? También tenía ropa, pero eso es todo. ¿Y el teléfono? Es un modelo antiguo, es un desastre. ¿A qué hora salió? Estaba trabajando a esa hora, la hora del crimen. ¿Por qué detuvieron a Afan? El dueño de una tienda cerca de la escuela lo denunció a la policía. Y los chicos lo trajeron. ¿Cómo está Moiser, jefe? Bien. Trabajamos aquí, pero debe ser difícil al venir de una gran ciudad. Y más para una mujer. Siempre en casa. El comisario quiere vernos. Calla Oktay, jefe de policía. ¡Entren! Bienvenido, Seifi. Gracias. ¿Y cómo van? Aún nada. ¿Y el detenido? Parece que no está relacionado con el caso. Estaba trabajando a la hora en que asesinaron a Typhoon. ¿Qué dices? Lo reportaron. Habló con el niño. Vino a trabajar. Solo son prejuicios. No, Seifi. Tiene que haber una razón. Lo mantendremos en custodia. Mientras tanto, debes seguir haciendo tu trabajo. Sigue con la investigación. ¿Bien? Se quedará. Esto no es Estambul o Ankara.
El funeral llamará mucho la atención. ¿Sabes cuántas llamadas he recibido desde temprano? Hay que resolverlo. Trabajen duro. Horas extras. ¿Bien? Espera un momento. ¿Y tu esposa? ¿Ya se acostumbró a la ciudad? ¿Qué otra opción tiene? Entonces comprendí que ella no solo dejó la ciudad, también lo dejó, jefe. Conocí a una chica. Mercado de Gundogmus. El dueño de la tienda lo reportó. La tienda no se irá. Revisemos la escuela. Wow, los jóvenes se armaron, jefe. ¿Deberíamos dejar de trabajar? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Piensan reemplazarnos? ¿Eh? ¿Y eso de ahí? Un cobarde asesinó a ese niño. Vigilamos. Bien, pero no son policías. ¿Cómo te llamas? Harun. Harun. Nosotros nos encargamos de esto. ¿Bien? Debes relajarte. Quédate tranquilo, ¿sí? No podemos. Si puedo ser de ayuda, díganme y estaré allí. Conocemos la dirección de esos imbéciles. ¿De quién estás hablando? Vienen a jugar fútbol. No pueden jugar aquí. Este es nuestro vecindario. Les dijimos que se fueran. ¿Y qué sucedió? Ese niño perdió la vida. Sabemos cosas. ¿Conocías al niño? No, para nada. Pero sé quién es el hereje que hizo esto. Entonces, dinos. Ya les dije a los de la estación de policía. Él se llama Afan. Aún no está confirmado. Pensé que lo hizo el de la tienda. El dueño de la tienda no tiene que ver. Ese hombre habló con el niño. Lo estaba mirando. ¿De qué manera? Con deseo. ¿Cómo conociste a Afan? No, solo estaban jugando fútbol aquí. Les dije, no pueden jugar fútbol aquí. Les dije que se fueran. ¿Por qué los alimentamos? Esas personas no pudieron proteger su propio país, jefe. ¿Y pelearon? No se atreverían. Haría que toda la ciudad se reuniera aquí. Calma. ¿Alguna vez lo viste con el niño? Estaba mirando al niño. Mirar no prueba nada. ¿Alguien más lo vio? ¿Mm? No. Escucha, ¿qué sucede si ese tal Afán al que acusas estaba trabajando a esa hora? ¿Mm? Mirar es una cosa, asesinar es otra. ¿Estaba solo? Quizás él lo raptó y sus amigos lo asesinaron. Escúchame, es fácil pensar esas cosas, pero debes probarlo. Lo haré. Lo atraparé. Ya verán. Ese es nuestro trabajo. Bien, no pueden resolverlo todo con bates. ¿Y si por error atacan a un inocente? Listo, tuvimos una buena conversación. No quiero ver más bates. Y tampoco verlos aquí. ¿Conocí a Afán? A veces viene a comprar huevos, pan y otras cosas así. Son árabes. Cobran poco dinero. No fumar. ¿Hubo algún incidente, alguna pelea? Le temo a Dios, no hice algo así. ¿Lo vio con el niño? Nunca. ¿Cuál es el problema de esos chicos con esos bates diciendo no pueden jugar fútbol aquí? ¿Qué pueden hacer? No tienen trabajo. Necesitan ocuparse con algo. Están llenos de vida. ¿Cuál es el problema? Todos pueden jugar. ¿Y Harun? Es mi sobrino. Él es un buen chico, pero no pudo terminar la escuela. Cumplirá el servicio militar en 2 meses. Él le habló a la policía sobre Afán. Dije que lo reporté yo porque me preocupa su futuro. ¿Por qué? ¿Fue grosero con usted? No, pregunté porque dijo que están llenos de vida. Da igual. Buen trabajo. Igual. Adiós. ¿Sucedió algo malo? Así es. Quemaron las tiendas de los trabajadores estacionales. Hubo un incendio. Pudo ser algo peor.
Va a empeorar, jefe. Ya empeoró. Primero atacaron a dos trabajadores. Luego vinieron hasta las tiendas buscando al asesino de Typhoon. Se agravó cuando los trabajadores se defendieron. Mira esto. Nos vamos, Nuri. Policía. Atrás, por favor, atrás. Manténganse atrás. Seifi, vino un superior. ¿Tienes algo? Investigamos. La oficina del gobernador no deja de llamar. Preguntan por la seguridad. Es evidente que estos eventos se relacionan con el asesinato, pero esto es diferente. Eso lo sé. ¿Qué sugieres? ¿Se lo dejo a contraterrorismo? Entra y díselo. No quiero recibir llamadas de Ankara. ¿Algún sospechoso? Dijo que lo tenía. ¿Qué espera, comisario? ¿Quiere que las personas ataquen la estación? Debes tener hambre. ¿Enrollado de pollo? Se lo come. Gracias. ¿Invitas? Sí, seguro, yo invito. ¿Esperabas comer baiti? Invitas. ¿Todo terminará si la oficina del gobernador los echa? Vinieron a ganar dinero y ahora se van con las manos vacías. ¿Y si el asesino es uno de los que se va? ¿Qué sucederá? Hice una llamada errónea un día. Nadie a mi alrededor pensaba que me equivocaba. Estaban de acuerdo. Descubrí que si algo es aprobado por todos, no es un error. Entonces dejé de castigarme. La justicia es esclava del tiempo, Nuri Pamir. Siempre pierde. Seifi, Afan va a ser trasladado a Ankara. Harán lo que quieran con él allá. En esta circunstancia es lo mejor. Prepara tu reporte. Haré las llamadas telefónicas. Podemos decir que lo transferimos por su propio bienestar. No sabemos qué sucederá aquí mañana. ¿Qué les diremos si algo sucede? ¿No es así? Podemos escribirlos en los papeles y luego desaparecerlos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es el trato? ¿Qué? Typhoon Kalaisi. Aún no encontramos al asesino. Ah, por supuesto. No cerraremos el caso. Nos encargaremos cuando todo se calme. Encontraremos a su asesino, tranquilo. Afam fue trasladado a Ankara por su bien. Ellos lo liberarán. Escribimos un reporte y el comisario hizo las llamadas. No terminó allí. ¡Vete al diablo! ¡Bastardo! ¡Muere! ¡No me dejes vivir! ¡Idiota! Una
semanas después lo apuñalaron mientras lo llevaban a su juicio. Fue una muerte rápida debido a las heridas de su hígado. No hablamos cuando recibimos la noticia. Después de eso, no volví a comer enrollado de pollo. Nadie sabía el porqué. Me voy, Nuri. Déjeme llevarlo. No, gracias. Caminaré. Necesito un poco de aire. Oficina de Homicidios. Lo seguí, jefe. Así descubrí el hospital que visita a diario. Vi a la chica, que está en cuidados intensivos. Supe que le disparó por accidente en Ankara y que pidió el traslado cuando la trajeron aquí. No puedo vivir aquí. Estoy acostumbrada a la gran ciudad. Aquí todos te ven. Todos te conocen. Vivir aquí es dormir en una tumba. Diablos, jefe. Usted es el que duerme en una tumba. En el nombre de Dios clemente, misericordioso, alabado sea Dios, creador del universo, clemente, misericordioso, soberano en el día del juicio, solo a ti adoramos y de ti imploramos ayuda. Ten misericordia. Mis condolencias. Gracias. Mis condolencias. Mis condolencias. Lo siento mucho. Mis condolencias. Gracias. Soy el capitán Seifi, de Homicidios. No quiero hablar. No sirve de nada, solo me hace sufrir. Pero está aquí. Quiero que comparta su dolor. ¿No han encontrado al asesino? Dígame lo que usted piensa. Ese sirio al que apuñalaron no era el asesino. El asesino se beneficia de lo que sucedió. Mi hijo no. Pienso igual. Concuerdo con usted. Dígame el resto. No hay nada más. Encontraremos al asesino, se lo prometo. Lo escuché muchas veces. Ya lo habrían hecho si fuera posible. No más promesas. Escuche, el asesino está aquí. Se mostrará otra vez. Señor Seifi, gracias. No hubiera venido a decirme esto si no sintiera remordimiento. Pero piénselo. Porque yo pienso en eso. Dice que volverá. Y si no lo hace... Yo llevaré la carga. Si no puedo atraparlo.
me da esperanzas. No le diga a mi esposa de qué hablamos. Yo no le diré. No quiero que sufra. Esto quedará entre nosotros. Le doy mi palabra. Nada cambió después. Seguimos viviendo nuestras vidas igual que antes. La chica que dormía en la tumba se llama Tulay. Me hablaba de Estambul. Nada de eso me importa. Primero, aquí no hay mar. No puedes sentir la brisa marina en tu rostro. No solo eso, aquí ni siquiera sientes la humedad. Extraño el chillido de las gaviotas. Colocaron nuevas reglas en la estación. Escuchábamos. Compañeros, esto es dañino. Es un veneno. Esto quita vidas. Ustedes, la policía turca, deben dar el ejemplo al público siempre. No fumarán. No los tendrán. Voy a investigar si uno de ustedes fuma aquí. Es todo. Nadie fumará en mi estación. ¿Está claro? El jefe Seifi revisaba casos antiguos. Buscaba algo parecido a lo que le sucedió a Typhoon. El acerrín indica que el asesino está relacionado con la carpintería. Tuvo al niño en un taller. Desapareció por una semana. Tuvo que encerrarlo. Quizás en una tienda. Typhoon, edad 11. ¿Asesino? Solía decirme que no diría que crimen y criminales. Que no vería la vida de esa manera. ¿Y ahora? Ya no soy tan estricto. Algo sucede. Y luego algo más. Sigo adelante. No está nada mal. Digo, si veo todo como policía, mi trabajo se apoderará de mí. No quiero eso. Quería que una chica dijera, no por eso es un policía en nuestra primera cita. Igual no hay chicas. Hay enfermeras y también maestras. La vida social es excelente. ¿Lo aburro con esto? No, dime. Sí, es una ciudad pequeña. No hay a dónde ir, nada que hacer. Gracias. ¿Sí? Sí. Él está conmigo. Bien, no estamos lejos. Llegaremos en 15. Está apagado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Algo malo. Algo malo. Escena del crimen.
Aquí hallamos a Typhoon. Lo sé. Hace 10 meses. ¿La víctima es un niño? No. ¿Algo raro? Orhan. Jefe, llamaron a la estación esta mañana. Vinimos por una denuncia. Dieron la dirección exacta. ¿Llamó el asesino? ¿Cayó desde arriba? Clavaron el cuerpo a la roca. ¿Cómo dices? Le atravesaron el brazo. ¿Identidad? Tamer Gurbilek, 1992. Vivía en el vecindario Tekin. ¿Hora de la muerte? Cerca de la medianoche. El cuerpo no tenía pertenencias con él. Lo más probable es que estuviera muerto cuando lo dejaron aquí. No hay sangre alrededor. Quizás lo trajeron en una bolsa plástica. ¿Por qué lo clavaron aquí? ¿Qué hay por aquí? No hay nada. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Tiene a Serrín bajo las uñas? No tiene. ¿Cree que se relaciona a Typhoon? Es el mismo lugar. ¿Qué mensaje da? ¿Es un poeta o asesino? No era de aquí. El departamento no está a su nombre. Vivía en Ankara. ¿El dueño? Buenos días. Vinimos por Tamer Gurbilek. Buenos días. ¿Qué sucede? Está en Ankara. ¿Cuándo se fue? Creo que el miércoles. 3 días. Dígame por qué. Fue a resolver algo de un papeleo. Vivía allá. Iba a ser rápido. ¿Por qué no ha vuelto? Eso fue hace 3 días. No sé. ¿Vacaciones? ¿Le sucedió algo? ¿Y por qué pregunta? Bueno, ustedes son policías. ¿Y hace cuánto conoce a Tamer? Desde el servicio. Era un buen amigo. Se lo presenté al señor Abbas y lo contrató. Si se preguntan quién es Abbas, es uno de los notables empresarios de nuestra ciudad. Alguien se lo pidió y amuebló nuestra sala de conferencias, desde las sillas hasta las cortinas. ¿Cómo que Tamer era nacionalista? ¿Quién no lo es en este país? Deja de contar historias y dime en qué trabajaba. Era guardaespaldas. El jefe no dejó de fumar hasta la mañana. Al diablo el crimen que cometiste. ¿Alguna pista en el clavo? No. Todos están arruinados. Cosas así no sucedían en mi ciudad, Seifi. Era un guardaespaldas del señor Abbas. Hubo un reporte, comisario. Hay silencio. Algo que... Seifi, ¿qué tiene que ver el señor Abbas? Explícame. Aún no lo sé. Tal vez con Typhoon. ¿A qué te refieres? Ese era el mismo lugar. El asesino clavó a la víctima mirando a la ciudad. Quería que lo vieran. Llamó y nos dijo a dónde ir. ¿Me estás diciendo que hay una conexión entre el niño y el guardaespaldas? Eso no puedo negarlo. Seifi, has revisado los archivos durante meses y a pesar de eso no he dicho nada. Luego, de repente, relacionas el asesinato de Typhoon con el señor Abbas. ¿Sabes por qué extienden las vacaciones? ¿Ah? No es porque las personas estén cansadas y deban descansar, sino para que el dinero circule. ¿Quién es él? Un empresario. Tiene miles de trabajadores en la ciudad. Es de los pocos que invierte dinero en su país.
Hace 10 meses hubo un asesinato y ahora otro más. Dos casos. Si hablarás con el señor Abbas, ten esto presente. No puedo dejar que lo incomodes. Señor Abbas, sobre el joven que trabajaba para usted, mis condolencias. Los oficiales vinieron a hacerle unas preguntas. Vi este mismo jardín en Suiza. Encontré el diseñador y lo traje. Mi padre nació en esta casa. Me dije que merecía esta belleza. La llevaré a mis compatriotas. Lo verán y pensarán que pueden ser exitosos. Lo lamento, pero ya no conozco a las personas que trabajan para mí. Lo sabría si fuera hace 30 años. 10.000, 15.000 personas. En verdad, no sé sus nombres. Muchos dicen que la jardinería seca las manos. Todos volveremos al polvo. Nuestras almas se secan. Escuche. Les diré. ¿Les hago perder el tiempo? No, señor. ¿Cómo sería posible? Ansiamos estas conversaciones. Bien. Las personas visten colores y no ropa. Ellos compran ruido y no autos. Comen el nombre del restaurante, no comida. Solo viven en vanidad y no en casas. La modestia es pura publicidad. Ustedes vinieron hasta aquí, pero ni siquiera conozco al joven que murió. Tamer Gurbilek era el guardaespaldas de su hijo. ¿Y cómo lo sabe? Mi hija ni siquiera está. Lo que dice es posible. Pudo estar en la vigilancia cuando mi hija salió. Ella no dijo nada. Cierto. Escuche. Muchos piensan que las estepas son baldíos. Entristecen cuando no pueden ver un pino. Un día que esté libre, podemos hablar de estepas. Está bien. La estepa significa mucha tenacidad, crear algo de la nada. Le avisaré cuando esté libre y hablaremos. ¿Por qué no? ¿Cómo te atreves a preguntar eso sin mi permiso frente a mí? ¿Eh? ¡Idiota! Haré tu vida un infierno. Arruinaré tu registro. ¡Silencio! ¡Basta! ¡Puedo jurarle que miente! ¡Él miente, señor! ¡Su hija está aquí! ¿Por qué sigues hablando? ¡Seifi, di algo! Es joven, está inquieto, no pude interrogarlo. Debe conocer su lugar. ¡Tú lo consientes! Nosotros tampoco pudimos. Dijo que no lo conocía, ¿eh? Quizás también esconde a su hija. Ven después y dime que no es cierto. ¿Por qué estás tan engreído hoy? Seifi, ese hombre está fuera de nuestro alcance, ¿lo entiendes? ¿Ah? Mañana puede hacer un par de llamadas y yo las enfrentaré. Quizás no quiere que tres hombres vean a su hija que estudió en el exterior. ¿Y qué? ¿Tenemos pruebas que lo incriminen? ¿Ah? Dime, ¿hay pruebas? Aquí asesinan a personas por hacer trampa. ¿Miento? Bien. Yo admito que hay algo extraño en todo esto, ¿de acuerdo? Hubo un asesinato y luego clavaron a un hombre en el mismo lugar. Trae a cualquier jefe de policía y va a decirte lo mismo. Pero este hombre es diferente. Yo pienso igual. Si está relacionado con el asesinato, será muy diferente. ¿Dije eso? Eso no fue lo que dije. Ya entendí. Estoy diciendo algo más. Seifi, apestas. ¿Escuchaste? Hueles a cigarrillo. Escucha. Quiero que esta ciudad huela a rosas. No quiero que haya más asesinatos. Así podré relajarme. ¿Está claro? ¿Qué diablos? Está claro que nos ordenó dejarlo en paz. La hija está aquí. Todos la conocen. Es como ese jardín que trajo de Suiza. Hermosa. Luce como si no perteneciera a este lugar. Lo saben. Aquí estoy, jefe. ¿Quién es ella? Dilara Erolu, jefe. ¿Por qué sonríe? Es nuevo en la ciudad, por eso no sabe quién es. Ah, basta. Lo pregunto porque lleva un ejército. Es la hija del señor Abbas, una de las bellezas naturales de la ciudad. Había un hotel que Dilara Erolu visitaba con frecuencia.
Era como una pequeña Estambul en la ciudad. Esperamos allí. Dijeron que iría con seguridad. No lo hizo. El capitán Seifi dijo que las personas aman el dinero, pero detestan a los ricos. En algún momento alguien hablaría. Según este mesero, la hija del señor Abbas y Tamer eran amantes. ¿Tu amigo no tenía una relación con la señorita Dilara? No lo sé. Deja de mentir, ¿no eran amigos? ¿Qué hago aquí? Eres la última persona que Tamer llamó. ¿Qué le dije? Bien, tú dinos. ¿Se fueron? ¿A Ankara juntos? No sé nada sobre la señorita Dilara. Eso no es posible. Dinos lo que sabes. Ya lo hice. ¿Por qué Tamer no te dijo sobre su relación con la señorita Dilara? Ellos no salían. Olvida el asunto del sí y no. Tenemos el registro de llamadas. No pierdas tu tiempo. Solo conversemos. Quiero un abogado. No hablaré más. ¿Tienes un abogado? ¿Quieres que te ayude? La compañía lo hará. Digamos que Tamer fue víctima de un cruel asesinato. Digamos que lo silenciaron porque sabía algo sobre Abbas y su hija. ¿Cómo se relaciona con Typhoon? ¿Cuál es el mensaje o la firma? Espera, uno por uno. Olvídate de Typhoon. Pensemos en este caso. Si logramos avanzar, incluiremos el otro. ¿Está bien? Comencemos entonces. Abbas pensó que el idiota que trabajaba para él no merecía a su hija y se deshizo de él. A ver, ¿y por qué el espectáculo? Abbas puede hacerlo sin que sepamos si quiere. Nadie conoce a Tamer. Quizás lo hizo en un momento de furia. No me creo eso de las flores, las abejas y las buenas vibras. Eso no fue así. Tenemos que encontrar a Dilara o no podremos avanzar. A veces entreno aquí. Me pregunto quién puede conocer a Tamer, jefe. Serkan debe saber. ¿Por qué lo sabría? Oh, el hombre. ¿Cómo Bienvenido. Estás? Bienvenido. Gracias. Este es Serkan, jefe. Lo conoce, aunque usted a él no. No, es una ciudad pequeña. Es obvio que sé quién es, jefe. ¿Conoce a este sujeto? Sí. ¿Por qué? Se llama Tamer. 10 puntos. ¿Sabes si tiene novia? No sé qué decirles. Es una ciudad pequeña. ¿Sabes a dónde van los tórtolos? Hay un lugar llamado Yonjolar. Las personas con auto van allí. Tamer me dijo que fue allí con la señorita Dilara. La última vez que vinieron fue hace un mes. ¿Tuvieron una discusión? No, nada parecido. ¿Conoce a la señorita Dilara? Así es. ¿Ella ha venido recientemente? No. Pensaba preguntarle. También me preguntaron en la mañana. Me preocupa que le haya sucedido algo. ¿Quién preguntó? Su padre. ¿El señor Abbas? Sí. Ella es una cliente usual. ¿En verdad está desaparecida? Entonces, ¿por qué Abbas no nos dijo nada sobre esto? ¿Dijiste que es su perfil? No lo sé, jefe. Es una mujer hermosa. Pero nunca publica fotografías de ella. Miren los seguidores. ¿Pero qué dices? ¿Es el perfil de Dilara o no? No lo sé, jefe. Hay pasto, un olivo. De verdad no sé qué es todo esto. ¿Qué rayos hace un olivo en la estepa? No tiene una fotografía de ella. Sigue bajando. Más, más. Detente. Sube. Alto. Conozco ese árbol. ¿Ese árbol? Uh-huh.
Estoy seguro de que es el auto de Dilara, jefe. Dejó el auto abierto. Debe pagar muchos impuestos. También dejó las llaves. Presione para descartar. Puerta abierta. Sin combustible. ¿No es esa...? La colina de los amantes. Serkan también la mencionó. Ven, Nuri. ¡Dilara! ¡Nuri, espera! ¡Dilara, no lo haga! ¡No se acerque o me dispararé! ¡No! ¡Dilara! Pare, la buscábamos. Queremos ayudarla. Mire, somos la policía. Cálmese. ¡Policía! ¿Desde cuándo el señor Abbas tiene su propia policía? ¡Tiene policías! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¡Hagan su trabajo y atrapen al asesino! ¿No tienen suficiente poder? ¿No tienen poder? ¡No, Dilara! Ya pare. Por favor. La Estepa. Doblada al español en estudiosbackstage.com. Ahim sen.